Sor Juana Inés de la Cruz fue un ícono de la literatura durante el siglo de oro. A pesar de las diferencias y oportunidades que existían entre hombres y mujeres, su aporte fue ampliamente reconocido en las colonias españolas. Lleva el sobrenombre de la décima musa y fénix de América, lo cual se debe gracias a su desenvolvimiento literario. Aunque esto es solo una pequeña parte de todo lo que sabemos acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. A pesar de su dura infancia y su vasto conocimiento de múltiples materias, hoy en día también es reconocida como un ejemplo para las mujeres. Gracias a su ímpetu y tenacidad, logró ganarse un lugar muy valioso en la lucha por la igualdad de géneros. Su aporte literario ha sido utilizado como una herramienta para defender los derechos de las mujeres, partiendo de la base que durante el siglo de oro las mujeres no podían asistir a la universidad y la gran mayoría eran analfabetas, mientras Sor Juana Inés rompe con estos estereotipos. El siglo de oro fue una etapa difícil para la mujer, ya que era subordinada. La labor de la mujer en la sociedad estaba restringida al ámbito doméstico. Según los escritos de la época, las mujeres se ocupaban de la familia y la higiene del hogar. También se puede observar su papel a través de las pinturas y cuadros que revelan cuáles eran sus deberes como mujer. Otro elemento que representa las normas machistas de la época y la desvalorización es cuando en las pinturas ocupaban el lugar izquierdo, ya que era el menos importante. Después de destacar todos estos elementos, donde la mujer era humillada y catalogada menos que el hombre, es importante mencionar cómo Sor Juana tuvo que lidiar con todos estos obstáculos. Su aporte a la literatura y la fama que alcanzó puso el nombre de las mujeres en un pedestal. Gracias a ella, muchas otras siguieron su ejemplo, demostrando la capacidad intelectual que las mujeres pueden llegar a alcanzar. Gracias a estas manifestaciones surge una lucha pacífica denominada como una doctrina social que busca que las mujeres obtengan los mismos derechos que los hombres. En otras palabras, es la lucha por la emancipación femenina en contra del régimen patriarcal. Todo esto surge a partir de la práctica de religiones monoteístas donde el hombre es quien manda y la mujer la que obedece. Gracias a mujeres como Sor Juana Inés, que rompieron estereotipos, hoy vivimos en un mundo donde el patriarcado ha disminuido a niveles extraordinarios. A partir del aporte literario de Sor Juana Inés de la Cruz, todos los años en la Feria del Libro de Guadalajara se le otorga el premio a la mejor escritora latinoamericana, el cual lleva su nombre. Gracias a su legado, el premio Sor Juana Inés de la Cruz es considerado para los participantes un gran reto y un honor. El premio se ha convertido en una plataforma de empoderamiento femenino que a la vez destaca el aporte literario de las mujeres. En el 2019, el premio fue otorgado a la escritora cordobesa Camila Sosa Villada y la primera mujer transexual en ganar este título. Las Malas es como se titula el libro que se llevó el reconocimiento, el cual fue seleccionado por la mezcla de rudeza y hermosura que contenía el texto. Según el jurado, el libro contenía mucha originalidad, además de una gran destreza narrativa ligado con la fuerza de los personajes. Las Malas es un libro que mezcla cuentos de hadas con terror que desata un manifiesto explosivo de gran imaginación. Debido a su aceptación en Latinoamérica, el libro fue traducido a otros idiomas como el alemán, el francés y el noruego. Considero que la literatura es una de las formas de expresión más antiguas que permite la expansión de ideas y pensamientos. El legado de Sor Juana Inés aún sigue vigente y ha sido retomado por las nuevas generaciones como una plataforma para alzar su voz. Sor Juana Inés de la Cruz demostró con su prosa y poesía que las mujeres también eran capaces de desarrollar su nivel intelectual. Gracias a mujeres como ella, hoy en día existe igualdad de género y el patriarcado se ha eliminado en casi toda su totalidad. La décima musa se tuvo que enfrentar a muchos obstáculos para alcanzar el respeto de personajes importantes de la época. Durante el siglo de oro, la mujer no era bien vista si no tenía marido o no entregaba su vida a la religión. Juana tuvo que escoger entre ser la sumisa de un hombre, dejando a un lado su pasión por el aprendizaje, o convertirse en una monja donde tenía todo el tiempo disponible para estudiar y leer. Su decisión fue muy clara, ya que lo más importante para ella era seguir aprendiendo de todos los temas que le interesaban. Demostró a muchos que la mujer podía adquirir el mismo nivel intelectual que el hombre, privilegio del cual gozan las mujeres hoy en día. Ella defendió la necesidad y la libertad del estudio como manera de expresar los sentimientos. Uno de los escritos que resalta su aporte literario y que a la vez apoya el valor de la mujer es la respuesta a la carta titulada Sor Filotea de la Cruz y escrita por un obispo que no apoya sus ideas. En su respuesta, Juana
recrimina las palabras del obispo de Puebla y resalta su búsqueda por el conocimiento. En este punto histórico, Juana era catalogada como una monja alfabetizada que luchaba por el feminismo. En la carta reclama que el aprendizaje debería ser un deber y no un derecho. Además, utiliza esta carta para responder a sus enemigos y las ideas del mundo eclesiástico. Reclama una educación para las niñas, las cuales debían ser instruidas por mujeres de media edad. En otras palabras, ella reclama que las mujeres también sean educadas como se les educa intelectualmente a los hombres. Es importante destacar que en esta época el estilo epistolar era muy usado en la literatura, razón por la cual estas cartas se dieron a conocer públicamente. Entre soneto y prosa, poesías y cartas, Sor Juana Inés alaba a la mujer alfabetizada. Con su destreza eleva y enalta a mujeres que resaltan su inteligencia por encima de sus faldas.